to show the whole world what we're all about. We the girls with a passion for fashion. Ooh, rats, we'll always be there for each other. Ooh, rats, yeah, styling how we feel. Ooh, talking about best friends, yeah. Together we can do anything. Ooh, got a plan, a dream, take a chance and believe, make it real. Hola, hola, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Dígame. ¿Por qué huye? Ah, no, 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 que hablo inglés, que no hay problema, vale, sí, ¿qué pasa? I love your sunglasses. Where have you? Where you? Gracias. ¿Dónde va? Pues no sé, la verdad, es que quería dar una vuelta, pero estoy perdida. Es que acabo de llegar ahora, he llegado mi vuelo y llevo pintas de fulana y no sé qué hacer. Ah, pues mira, te voy a decir una cosa, si quieres. Sí. ¿Vamos a hacer un tour? Sí. Próximamente. ¡Ay, Super 20, tía! ¡Ay, vale, perfecto! Si quieres, ¡me apunto, pues, me encanta! No, pero quita, quita. Ahora, no, pero ahora no, tía. Sucio, ah, vale, perdón, perdón. Entonces, ¿me subo o no me subo? Que no, que ya te... Tú, mira por ahí, por el folleto ese que vas dando. Pero que suba si quiere, Ramón. Escuche cómo ha venido, vale, su abuelo, sí, a la ciudad. El tour este de Londres. Ese. Pues ah, sí, yo ahí estaré, pero para eso queda una hora. Sí, por eso. Es que yo mientras no sé qué hacer, ¿qué vais a hacer vosotros? Pues nada, bueno, pues dar vueltas y parar a la gente y decirle que qué hace. Básicamente. ¿Me puedo apuntar? Claro, chupete. Aparca de forma... ¡Hola, bebé! ¡Llegó el alma de la fiesta! ¿Qué, Tiffany, mi vida? Yo estoy un poquito... Estoy un poquito... Que no me gusta mucho mi look. Y estoy viendo que aquí en Londres la gente va muy moderna. Cari, yo te echo un cable. Yo encantadísima. Yo estoy como muy clásica. ¿No me ves tú muy clásicota? Pues la verdad que te está bien. Nunca, siempre se puede ir putón. Siempre. Hombre, ya tengo una edad, no me digas esas cosas, Tiffany, que yo tengo ya una edad, hija. Siempre, nunca hay edad para dejar de ser putón, eso se lleva en la sangre. Uy, con lo que yo sigo, Tiffany. Con lo que yo sigo. Con lo que tú sigues siendo, por favor, Josefa, un poco de ánimo. Pero hija, si es que mira, se ha muerto mi marido hace 6 meses, mi hijo hace 8 meses. Pues tú sabes lo que dicen. Estoy pasando una mala racha. Tú sabes lo que dicen, Josefa. A marido muerto, marido puesto. Vengo aquí para anunciar, ¿vale? Bueno, para hacer anuncios y anunciarme y anunciar. Porque es que tengo cara de tablón publicitario ahora, no sé por qué. ¿Qué me quieres anunciar? Pues que ahora, en cosa de media hora, va a haber un tour de autobuses por ahí, por la City. Hola, buenas, ¿cómo va? Hola, niña. Escúchame, yo me voy a acercar aquí sin conocerte y yo a lo mejor no te quiero ofender, pero es que eres guapísima. ¿A quién le dices? A las dos. Pues dos muñecas. Parecéis dos muñecas. Bueno, chochete, ¿cómo os llamáis? Pues yo soy Tiffany, un placer. Ay, me podéis llamar Tiffany. Yo conocí a una Tiffany y la mataron el día de su boda, imagínate. Ay, qué recuerdo, el año pasado. ¿En serio? ¿Te imaginas que me maten el día de mi boda? Hombre, te digo que qué pereza casarme, ¿no? Como que demasiado compromiso. Casarse un mojón. Sí, yo es que soy de pollas de retirar. Pues yo soy Isabel Castroja. Uy, como la reina, ¿no? Isabel. Es verdad. Sí, como la reina. Claro, ahí estamos. Si es que tiene nombre de reina y todo. Vengo a hacer un poco de spoiler. Y es que os digo que yo tengo una empresa. Ay, ¿de qué tengo una empresa? Una cadena de televisión, bebotas. ¡Ay, qué guay! Sí, sí. Entonces, me encanta la vida. Una empresa de televisión vergota. De vergotas. Sí, de vergotas. Sí. ¡Ay, me encanta! Sí, es que vamos a vergas y vamos a vergotas. Escúchame, tú sabes que yo... Tú sabes que yo soy famosa, yo soy conocida mundial. ¡Ay, en serio! ¡Ay, sí, Dios! Yo soy la alcaldesa de Marbella. ¡Ay, ay, ay! Pues entonces, seguro que nos das muy buena televisión. Bueno, que yo lo que quería decir ahí... ¿Una entrevista? ¡Ay, una entrevista! Pues se puede mirar. Yo lo que quería decir es que por aquí quiero mirar un poco, pues que se vaya dando un poco la voz, porque es que yo aquí, pues en cuanto pasen dos vientos y me vuelen 3 veces las pestañas... voy a empezar a querer contratar gente, entonces si podéis hacerle un poco la voz, yo encantadísima. Pues mira, claro, pues y que si alguien quiere venirse a presentarse para el trabajo, encantadísima. A mí una entrevista, yo es que estoy muy ocupada porque yo, bueno, ya sabré, pero bueno, es que no puedo contaros mucho, pero es que yo estoy muy ocupada, pero igualmente yo me pasaré a hacer una entrevista, por supuesto que sí, digo que sí, ya ves que sí, por supuesto que sí, ya ves que sí, por supuesto que sí, por seguir los claro, sin problema, por supuesto, claro, claro que sí, por supuesto, por supuesto. Por supuesto. Ya. Me encantáis. Sí,
Yo os doy mi número a todas y me escribís. 69775. Es que ya me lo sé de memoria, madre mía. Otra vez, repítemelo. 69775. Me acaban de dar la sim inglesa y yo me la sé de memoria. 75, pues por el culo de la inco, venga. Dios te oiga, por favor. 69775 y me llamo Tiffany con dos F. ¿Puedes repetirlo por última vez? 69775. Si me podéis decir vuestros nombres, porque solo me sé el de Isabel y el de Samantha. Yo te lo puse por el mensaje, no. El mío es María Pili Gatroja, pero. No sé qué mensaje me has puesto, cariño, porque a mí no me ha llegado. ¿Te he puesto mensaje? Ah, espera, es que he dicho el número mal, es que es 96775. Perdón, es que soy dixélica, ¿de estás? Perdón. Sí. Te he mandado un mensaje. No pasa nada, los disléxicos también no, son es que es al revés, es 96775. Ay, Dios mío, discúlpame que me acabo de volar. Acabo de pestañear y a veces las tengo tan postizas que vuelo. Ay, pero Isabel. Ya, que no me abráis la puerta. Me tenéis que abrir la puerta, coño, que lo he dicho. Perdón, es que soy dixélica. Disléxica. Sí, Isabel, te escuchamos. Un resbalón porque me escucháis todos. Acercaros, por favor, un momento. Señora, cuidado. Sí, yo te voy a caer de ahí, mi cielo. Isa, ¿qué modelo? Gracias, cariño. Escuchadme una cosa. Bueno, primero que todo, pues bienvenido a toda la gente a la ruta que vamos a hacer, ¿vale? Para enseñar un poquito la ciudad porque ha habido modificaciones preciosas. Está esto que parece un cuadro. Entonces, nos vamos a organizar en grupitos de 10 o 15 personas máximo, ¿vale? Van a aparecer un par de autobuses por aquí, bueno, que están ahí aparcados atrás y van a ir saliendo. Que os pongáis a hacer una fila, coño, hombre. Bueno, perdona, señora, madre mía. Pues él no va a la fila. Mira qué filita más mona me están haciendo aquí. Venga, ¿cómo hacemos la fila? ¿Para adelante, para detrás o hacia los lados en diagonal? Todos mirando para acá, para acá. ¿Aquí va a salir el autobús? No, pero ¿dónde está Paca? Mal me habéis puesto aquí los vehículos. ¿Quién es Paca? No sé, me estoy mirando la fila Paca. Aquí delante de todo el mundo. ¿Quién es Paca? No, ¿Paca? No estoy entendiendo nada. ¿Oni-chan? No es una fila. La fila señora, que no me ubico. Es que ¿dónde está Paca? Usted ha dicho la fila para Paca. Rompediscotecas, detrás del 33. Una fila delante del rojo. ¿Dónde está la fila? Es que no son capaces de poner. Ah, vale. Por acá. Cariños, amores, la fila es por aquí. Así, en filita todos. En esta fila vamos a ir pasando por los principales lugares de la ciudad. Para que ustedes, así que son un poquito cortitos, se queden con la copla. Si tienen preguntas, me las hacen en cada parada. Adelante tienen la cafetería Ubu. A ver si alguno de ustedes se me intoxica y me deja dar por culo. ¡Soy del tónico! Es que en esta ciudad son al revés, los rojos es para que pases. A ver, a ver, yo soy daltónico. Que los daltónicos también somos persianas, ¿vale? Sí, creo que sí, guapi. Vale, vale. Ahorita, si le viene a la izquierda, le pueden usar Valencia. Hola, niño. Hola. Hola. Una carrera. La canción, duro. A la guagua, dale, duro. Topel. Oye, pero entonces si me alojo en la perrera esa, ¿me convierto en una perra o cómo va la cosa? Eso ya lo sé, no se falta que sepa. Perrísima. Ah, gracias. Ay, esta es mi empresa. A la izquierda le tiene el Life in Bar. ¡Ay, mira el Big Ben! ¡Sigue, sigue! ¡No pares! ¡Sigue, sigue! ¡No pares! ¡Sigue, sigue! Espera, espera, que me bajo y empujo. Seguro que si la animamos todos funciona. Me bajo y empujo, ¿eh? ¿Qué problema? No, ya le tira, no se me preocupe. ¡Ay, he perdido mi bus! ¿Me puedo subir a este? Sí, ven, súbete. Sí. Y hasta aquí la ruta. ¿Te gusta son chiquitito? 5.000 libras, ¿vale? ¿Cómo? Yo me bajo. ¡Pillamos! Pues adiós. Sí, adiós. Que vaya muy bien. Bueno, mi nombre es Luis Arturo, pero en el internet se me conoce como Luisito Comunica. ¡Ay, ay, ay, Luisito Comunica! Sí, pues cuando quieras me pega un toque en el coño. Es más, venga, ¿cómo que le toque el coño, señora? Que me pegues un toque, como me comunicas, pues me pega el toque. Me llama cuando quiera. Sí. ¡Ay, qué inteligente esto, Isa! Dilo, tata, dilo. ¡Amigo!
Amigos, sean bienvenidos a una aventura más en Londres. Oye, ¡claro que sí, capos! Como pueden ver, ya hice nuevas amistades. ¡Hola! ¡Hola, Diana! ¡Hola! 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 Y cuéntenme, ¿qué se siente estar en Londres? ¿Qué se siente vivir en Londres? Se siente bueno, bien. Pues acabo de llegar aquí, no tengo ni idea. Yo te voy a decir una cosa. No, 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 yo te voy a decir una cosa. El alcalde es muy corrupto y no me gusta ni un pelo, ¿eh? No, sí, y la reina fuertes declaraciones del alcalde. Me echó el palacio por robarle las cosas. ¿Qué te pasó? ¡Eres una perra! Mira, yo es que me fui a Maestencia en Madrid y me compré peluca de pelo de muerta. Mira, tocarla, mira, natural, mira, tocarla. Yo a él le quiero ser el secretario de la policía. ¿Que tú quieres ser secretario de la policía? Pues cariño, yo en Marbella hacía jornadas de puertas abiertas. Y eso que yo ya estaba abierta de por sí, imagínate. A ver si usted me puede echar una manita con eso y me presenta ya porque yo no lo tengo los pero escúchame, si es que no hace falta ser policía para que nosotros nos vayamos de misión secreta. Si yo me encanta investigar. Igual, ¿no? Yo, claro, si yo en otra vida he sido espía, podemos, mira, nos ponemos unos trajes negros, nos compramos unos buenos pelucones y nos vamos ¿negros? A tirar por ahí a la gente. Pero y si nos vestimos, yo qué sé, podemos ser espías vestidas de novias. Decimos que hemos perdido al marido. Pues yo que sé, novia? Pero bueno, que ya os reclutaré, que porque que escúchame, que yo aquí, a ver, que yo sé muchas cosas. Aquí están pasando cositas raras en esta ciudad que yo lo sé. Desde el primer día que vine y acabo de venir, imagínate. Me encanta. Ya, ya os diré, voy a necesitar a mucha gente, voy a necesitar una reportera que infunde, que divulgue las noticias. Es decir, yo os tengo ya todas fichadas. Mira, ¿sí? Yo me puedo subir aquí, mira, mira qué facilidad tengo, mira, mira. ¿Quién le llama? Madre, madre mía. Pues estás mejor que yo. Estás en forma. Yo soy Melinda. Sí, la verdad mira, es que mejor que yo también. ¡Olé! ¿Dónde se le encuentra, Hugo? Es que me encanta la acroyoga. Pero tú nos tienes que dar una clase de eso alguna. ¡Ay, ¡no! Pero Isa! ¡Está bien! ¡De acuerdo! ¡Estás bien! ¡Dale, para allá! ¡No se me va a dar! ¡Uy, peluca! ¡Uy, loco duro! ¡Uy, no, no, estoy bien, estoy bien! ¡Más rebota! ¿Tu peluca está bien? ¡Rebota la peluca! ¡Isa, ya sé dónde está mi hombre! ¡Pues mira, está arriba! ¿Estás bien? Así muy, dígame mi nombre de memoria, madre mía. Sí, diga. Dime, tú que tienes una cadena de televisión, ¿verdad? Yo que quería grabar un programa. Vale. ¿Qué quieres grabar? Se llama... Vale, os lo voy a contar. Yo quería hacerlo a lo largo de esta semana porque puedo hacerlo varias veces, ¿vale? Entonces, quiero hacer un programa de una muchacha que yo conozco, que es íntima amiga mía en España, que se llama Toñi Moreno. Vale. El programa se llama Gente Maravillosa. ¡Ay! Toñi Moreno. Me parece que... ¿De qué va el programa entonces ese? Se me ha ocurrido traerlo a Londres. Entonces, yo quiero ser la Toñi Moreno de Londres. Entonces, que quiero provocar cita. Hola, ¿qué tal? Guapísimo. Hola. Hola. Yo puedo ser una actriz, Isabel. Claro, una... tenemos que contactar a actrices y actores y podemos grabarlo, podemos crear situaciones incómodas que se salgan de madre, a ver cómo reacciona y después salimos nosotros con las cámaras y todo diciendo ¡eres una persona maravillosa! ¡Maravillosa! ¡Maravillosa! ¿Cuándo queréis hacerlo? ¿Lo hacemos mañana o pasado? Me encanta. ¿No problemas con el copyright y eso? No sé, igual se lo tiran... Con el coño Ray va a tener problemas, nada más que te digo esto. Uy, esta chica que divina, hola, buenas. Ay, pero qué divinas. Mirad, chica, os presento a Lilia Regina. Uy, qué vestido más bonito. La Fer. Qué bien vestida va, buenas. Me encanta pues ser yo, se las limpias. ¿Cómo se llaman? Me llamo Regina, Regina Stacks. Me dedico a muchas cosas, un poco de todo y un poco de nada. Básicamente te puedo llevar el TikTok si quieres, Instagram y todo lo que eres. Esta chica me cae bien. Tienes que llevar TikTok, acuérdate. Sí. Ay, sí, yo también necesito para el TikTok, ¿sí? Yo soy Lili. Ah, Lili. Lili. Buenas. Vale, hola. Mira, te presento. Sí. No sé si conoces a Isabel, pero Isa es que... Es que Isa... Sky. Ah, eso, Sky, vale. Sky, los cielos. Sky. La maricielo. Vale, bueno. Sí, dime. Sí. Vale, entonces, lo que te iba a decir, ¿vale? Yo tengo una empresa de reality television que hago programas, bueno, ya lo hemos hablado antes, ¿vale? Sí. Y Isa me ha dicho que quería hacer aquí un programa ella. Un programa en tu café. Sí, que se llama Persona Estupenda. Claro. ¿Mm? Y, claro que sí. Y queríamos pedir permiso por si esto lo podríamos hacer en un día de estos. Claro, sí. O sea, un día, a lo mejor, dentro de dos días, tres máximo. Vale, perfecto, sí. ¿A usted quién es?
Cero mentira y nada. Hola, ¿a dónde vais? Hola. Hola. ¿Tú eres? Yo soy Lola. Lola mía, encantada. Lo lamento. Lola mía. Ah, Lola mía, vale. Bueno, tampoco se queda muy lejos, la verdad. Hago fotos de puentes, de puertas y de ventanas. No sé por qué muy pensaba bien. Que ibas a decir que hacías fotos de pollas. Por cierto, Tifa, quería hablar contigo de una cosa. Sí, claro, sin problema. Comenta, ¿o es más en privado? Básicamente que supieras que yo he estudiado comunicación audiovisual y que si necesitabas gente, pues que te echaré el currículum y eso. ¡Qué guay, maravilloso, perfecto! A ver, yo no puedo decir nada todavía porque no he hecho las entrevistas, pero yo encantaría tener a todo el mundo que quiera trabajar, obviamente.